Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente incongruente de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Muy buen día, señor Saldaña, estamos ¿Qué pasa, mi querida Mona Lisa? ¿Cómo te va? Mucho gusto, buenos días. Pues saludos afectuosos y cordiales a nuestro vastísimo auditorio. ¿Cómo te va? Muy bien. Bien, pues mandamos un saludo a los... No oigo prácticamente nada, fíjate. A ver, mandamos un saludo a los medios que nos retransmiten. ¿Ya me escucha bien? Ya, perfecto. Sí, bueno, estamos en Radio La Nueva República.org, en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, en alcalorpolitico.com, en ciudadanos.com.mx, en la poca madre de los poderosos o poca madre newswordpress.com, la Fatria es primero blogspot en la página de byronbarranco.com, jovenesconorona.org, la revoltosa DF blogspot, diariolibertad.org.mx, Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas, más allá de nuestras fronteras, en Venezuela, en la Radio del Sur, en Táchira, en el 92.5 FM, en Radio Daniel Viglietti también, en Uruguay estamos en Montevideo en el 105.3 FM, en Radio Amanecer en Artigas en el 92.7 FM y en Nueva Helvecia Colonia en Radio Es FM, en Ecuador en Radio Super K, el Carrusel, la Prensa y el Telégrafo, en Tegucigalpa en el 10.15 AM en Radio Hualcho de Honduras. En España, en Radio Contrafarsa, 87.6 Fiesta FM, en Palma de Mallorca, ponemos a su disposición el buzón de voz, marca al 55 41 64 97 67, repito, 55 41 64 97 67, y pues el señor Saldaña está a su disposición. Se dice en francés, que es quizá butracase matan. tracase es el equitativo. ¿Cómo dices tú que te altera esta mañana? ¿Cómo? ¿A qué ocupa su mente esta mañana? ¿A qué ocupa tu mente? Tracase, quién sabe de dónde viene el verbo, es qué maquinas y qué se mueve en tu mente. ¿Qué es que tú tracas? Decían algo así. Y entonces ese tracas es un poco lo que tú dices, que estás urdiendo. Está bien. Oye, pues con muchos saludos y mucho afecto. Y esta mañana, a falta de informaciones de otra naturaleza, tenemos una información relacionada mucho con las tesis de este programa. Las tesis de este programa es que la solución de los problemas, de las angustias y de la involución, del retroceso, o si no retroceso, no avance en la vida de los países, no avanzar es obviamente retroceder. Si un país que no avanza está retrocediendo, así es la mecánica de la cultura actual, la cultura del neoliberalismo, la cultura del crecimiento. Todo eso significa que si te paras, te superan los demás, y se superan los demás cuando va, si está usted, eso se nota muy bien en los trenes y en los barcos. Si el tren que va para allá, pues tú tienes la impresión de que va retrocediendo. Así y es. Entonces ese es el asunto. Entonces por eso es tan importante que hoy 21 de febrero sea el Día Internacional de la Lengua Materna. De la madre, para que usted pueda calificar
de con esos adjetivos obviamente relacionados con la madre, todo lo que no le guste. Bueno, es lo que decía yo ahí. Bueno, entonces, ¿cómo se llama? Juan Manuel, el procurador de la, el procurador fiscal de la televisión, de la nacional, de la nación, no, no se llama así, ¿verdad? Juan es Manuel Portas, ¿no? Procurador fiscal, es el auditor. Auditoría Superior de la Federación, Portas. Juan Manuel Portas, ¿es Juan Manuel? Sí, ¿va? Es una persona amabilísima y muy gentil. Y hay una coincidencia excepcional, lo acaba de declarar esta mañana. Él también detecta, como nosotros lo hemos hecho desde hace mucho tiempo en nuestros programas, que el problema fundamental que agobia nuestra vida política es la falta de honestidad. La falta de honestidad, que es, digo falta de honestidad, pero se puede tener muchas frases colaterales, junto con falta de honestidad puede haber probidad, falta de honestidad es otra, es lo que existe, la honestidad, que también puede traducirse como probidad, ser probo, la probidad, la honradez, el amor, la fraternidad, el respeto al derecho en general. Derecho ajeno, pues es prácticamente, no es un pleonasmo, pero para allá va. Si nos atenemos a la diputada Minifalda, eso no funciona. Dice, el respeto al derecho ajeno, dice, al derecho mío no. Entonces dice, yo quiero tener derecho a perforarme, así dijo, y está completamente zafada, porque yo creo que no tiene derecho, además si tiene un cuerpo tan bonito, ¿cómo es que se va a perforar? Hágame usted un reverendo favor. En fin, bueno, no entremos en discusiones, pero el licenciado Portas pronunció esta mañana una frase que no puedo menos que elogiar, porque sería elogiarnos a nosotros mismos. Da por sentado que el problema fundamental de México es la corrupción. Da por sentado de que hay una generalizada falta de honradez. Y si no hay honradez y hay exceso de corrupción, evidentemente que la vida política sufre, se deteriora o no existe. A su vez, el licenciado Portas afirma que con la corrupción que no podemos acabarla, lo cual es una tesis de nuestro programa, pero sí podemos controlarla. Aquí surgió la idea en estos programas, creo que todavía cuando se me permitía estar en la televisión mercantil, en ABC Radio, antes del despido, yo hablaba ahí de hacer una secretaría para el control o disminución de la corrupción. Habida cuenta de que tenemos, si no es que siglos, si décadas de enseñanza en la cultura de la corrupción. La cultura de la corrupción, y el principal promotor de la cultura de la corrupción han sido nuestros gobiernos. ¿Con qué cara un gobierno desde hace, qué le voy a decir a usted, de 1950 a la fecha, existe por los respectivos gobiernos el dicho, el dicharacho, la finalidad, la campaña, la manifestación de que se deben defender los derechos de los trabajadores, y que un trabajador, por el hecho de serlo, es sujeto de derechos y obviamente de obligaciones? Y yo estoy perfectamente ubicado para demostrar que el primero que rompe con esas obligaciones es el propio gobierno. Yo soy un trabajador eventual, de 1950 a la fecha prácticamente nunca he tenido un, ¿cómo se llama?, un contrato de laboral. Nunca, por lo consecuente,
una indemnización o un reconocimiento de mis derechos. ¿Con qué cara, gobiernos de México, solicitas honorabilidad para que cumpla la ciudadanía, pero tu gobierno nunca has cumplido? Pregona muy en alto las libertades de expresión cuando no se tolera ninguna disidencia que pueda ocasionalmente ir en contra de un sistema el cual dices que respetas porque eres una institución políticamente democrática, pero de facto hay problemas, y hábleme después, o el señor está en junta. Entonces, lo primero, qué bueno que lo diga el licenciado Portas, es el control para disminuir la terrible y monstruosa corrupción. Porque la corrupción, cuando se convierte, cuando no se frena la corrupción, tiene varios estadios por los cuales va pasando. Es la corrupción de una persona, la corrupción de una empresa, la corrupción de un gremio, la corrupción de ese gremio utilizando diversos sindicatos, la corrupción de una industria, la corrupción de una empresa y la corrupción del sistema. Lo triste es que pues apenas está dando los resultados de la auditoría de la cuenta pública de 2011. 5,661 millones para docentes de escuelas inexistentes y otros que no se localizaron en las aulas. Yo pienso que también esta lentitud en auditar, estamos en 2013 y apenas va diciendo lo de 2011, pues, y luego las noticias que hemos leído de que por cada sanción que les aplican, nada más el 92%, el 98% se quedan impunes porque no tienen los funcionarios que han sido sancionados el dinero para restituirlo y tampoco los meten a la cárcel. Yo creo que una auditoría así yo no sé si la auditoría sea o no tan efectiva como fuera deseable. No, lo que yo puedo decirles es que la voluntad estricta para limpiar, para pulir, para restaurar un régimen, tiene que ser global y por prioridades de esencia, teniendo en cuenta el origen de la problemática. Eso me parece que todavía no está. Peña Nieto había prometido, si no una secretaría para combatir, una secretaría anticorrupción, una comisión que se ha quedado un poco en veremos, porque tendría que pasar evidentemente por una cantidad de políticos muy respetable. Yo me acuerdo, por ejemplo, de algún trinquete que no se conocía de los grandes. Uh-huh. Cuando me vino a ver una señora, yo vivía en París, en el Dorado Exilio, y me dice: oiga, usted, están comprando aulas inteligentes para que la gente, los niños, aprendan a hablar inglés con un pizarrón de no sé qué y con otras cosas de no sé qué. Era la época de un presidente chaparrito, así como se llamaba, Cedillo. Dice: y las que hay que comprar son alemanas y valen tanto, pero ya hay quien se las haga en Francia y les van a poner una marca parecida a la alemana. Total, un desastre. Bueno, es la lengua materna, pues sí, desmadre de trinquetes y marrullerías. La ganancia para quien hizo esas aulas fue de 50 millones de pesos de la época, o de dólares, ya no me acuerdo. ¿Qué sucede? Nada. Estamos hablando de 6, 12... 18, 25, 30 años o 36 años. Eso para los que son jóvenes, y hace 36 años ya había estelas de luz. Y claro, imagínense ustedes la doble traición de alguien que queda y se adorna en el informe presidencial diciendo: no hemos escatimado esfuerzos para velar por la cultura y la formación del niño mexicano. Ese niño que hoy
en nuestro gobierno está aprovechando de 550 aulas, con las cuales el uso del idioma inglés, el aprovechamiento, la cultura y tal y tal y tal, han de dar extraordinarios resultados para el futuro de la niñez mexicana. Así es que entonces se está bañando de gloria y se está robando el dinero. Esa perversidad maquiavélica, delictiva y pinchísima del mexicano, eso es contra lo que hay que luchar. Pero esa no se va a acabar ni con decretos, ni con lo que haga el señor licenciado Portas, ni con el castigo, ni con saber, como un trending topic, como un tópico de actualidad, hasta saturar con la información y que ya chole, ya calla, ya apágalo, porque entra entonces la televisión y entonces nos llena de niño verde una semana y no va a pasar nada. Así. Aunque queda de manifiesto que tengamos partidos políticos que están empapados en la corrupción, plenos de suciedad, pero como ya la televisión con su información los limpió, es una nueva tesis, es la televicracia. La televisión que se constituye en juez, en tribunal, en defensor, en fiscal, y ya el locutor lo dijo y se acabó. Como esta mañana estaba yo viendo la exposición brillante, por cierto, periodísticamente hablando, felicidades al señor iniciado Ernesto Rocha en la mañana. Entonces dice Rocha: no, ¿qué cosa es el Dragon Chinese, el dragón chino? Y expone opiniones en pro y opiniones en contra, opiniones en pro y opiniones en recontra, en opiniones en aplauso y opiniones en mentada, todo perfecto. Pero al último, la última de ellas fue, les voy a decir a usted, el que edita, informa. Dice, oye, le dice, tú eres el encargado de hacer la plaza esa, el tendajón chino. Sí, yo lo voy a hacer. Dice, ¿y qué porcentaje de inversionistas va a haber? Bueno, va a haber 10% de chinos y 90% de mexicanos. Hemos informado para ustedes y tal. Mucho gusto. A otra cosa, ahora unos comerciales. ¿Qué se queda en mi memoria? Pues que está toda mal, está muy bien. Si nada más va a haber 10 chinos por 90 mexicanos a todo dar, lo que no dice quiénes son esos 10 chinos o qué traen esos chinos. ¿Me explico? El que edita informa. Por eso es imposible que haya algo democrático. Sí, yo no sé, Ernesto, ¿cómo se llama? Ernesto Rocha. Si no es Ernesto, Ricardo, hombre, chin. Perdón, Ricardo. Si es Ricardo Rocha, si forma parte de ellos o cómo, pero de todas maneras, yo ahorita, como fue la última nota que hubo, lo último que se dijo, me quedo con lo último. ¿Cuál fue lo último? Que va a haber 10% por cada 100 trabajadores del World Trade Chini Center, va a haber 90 mexicanos, pues a todo dar, y solamente 10 chinos. Y a otra cosa, porque vamos a los comerciales. No, pues a todo dar, hombre, que pongan uno en banderilla. Hoy diles tú, Ricardo, a tus jefes que si no lo quieren poner en Belmopán, o cómo se llama allá por Chetumal, pues lo ponemos en banderilla. ¿Cuál es la bronca? Si es como dices. Pero entonces el efecto es extraordinario. Es decir, la información es algo tan delicado porque puede convertirse en manera de gobernar. Es más, en México la información es un modus governandi, no existe modus governandi, pero es el modo de dirigir a un país. Por eso el licenciado Portas dice: en la estela de luz se robaron el dinero, pero no me toca a mí imponer el aplauso si se hizo algo bueno
o la condena si hubo un triquete, le toca a la Procuraduría, pues así a todo dar. Pero es que arriba de la Procuraduría tiene que haber un receptáculo del poder extraordinario que diga se hace esto así y así es, y ese tiene que estar predicando con el ejemplo. Por eso la necesidad urgentísima de limpiar en todos los ámbitos. No, como yo le decía en broma al licenciado Portas, digo, pues ya lo quisiera yo ver ahí en Finlandia, allá en Holanda, allá en Suiza, allá en Dinamarca, hasta en Bélgica, vaya. Ahí se tiene que fregar para encontrar a un delincuente. Aquí, pues, donde quiera que meta la mano los va a encontrar. Como en campo de caña, nomás le pegas con el machete y caña. Pues, todo funciona. No, sí, hay países donde es muy difícil encontrar hechos delincuenciales. No, pero pues en México está fácil. No, aquí nomás digo, para donde olfateas, ahí huele. Eso no es problema. Cuando el auditor parece historiador, fíjese, la cuenta de 2011, pues ya para qué, ¿no? Pues sí. Aulas, sí. Yo hablaba de que aulas inteligentes. Desde las aulas inteligentes hasta la estela de luz, hasta la señora que ganaba un peso, no, creo que un centavo por cada barril de petróleo, hasta todos los trinquetes y los entenados familiares, que como todavía lo están diciendo, a la sombra de los pinos, estaban haciendo pingües y extraordinarios negocios. No se puede, no se puede, porque no hay un límite. Fue una noticia que dijeron, ¡ay, qué bruto! A presidente municipal en esta ola terrible de atentados y de desgracia en nuestro país, a la presidenta municipal de tal pueblo, le quemaron 5 de sus negocios. Imagínense ustedes, nomás para tener 5 negocios. Seguramente que los hizo con el trabajo y el sudor de su frente. Puedo asegurarlo que no, porque un hombre trabajador y honrado no llega a presidente municipal. Digo, dicho en toda la extensión de la palabra, con conocimiento de causa, examinado así, pero digo ya, si le queman y los que le faltarán, ¿verdad? No que yo estoy elogiando que se los quemaron, no que esté yo haciendo, diría yo, elogios o apología del crimen, no. Simplemente que el locutor no examina, es decir, oye, ¿de qué eran tus negocios? ¿Cuánto tiempo llevas de presidente municipal? Oye, te felicito, qué bueno, cómo rinde el dinero allá en Mamonilandia, donde hayas ido. Uy, mano, te rinde mucho el dinero, fíjate nomás, y economizas y se multiplica el mismo dinero, ¿eh? Bueno, ¿qué dice aquí? Para reparar trono. En las cuestiones de la corrupción, licenciado Portas, si fuese posible, hace como 15 años, posiblemente un poco más, yo me di cuenta que llegó una partida. Fíjense ustedes la operancia, la efectividad, la inteligencia y el grado de honradez de nuestro sistema político. Llegó a la región de donde provengo un comunicado que me enteré teniendo actividades periodísticas. Ese comunicado era que había, por ejemplo, no sé, 1,5 millones de pesos o 2 millones de pesos para la carretera Cosautlán-Córdoba. Digo, pues qué idiota soy. Pues, ¿dónde está esa carretera? Dame un cafecito, por favor, Casinca. Digo, ¿dónde está esa carretera? Bueno, Cosautlán está ahí para adelante de Coatepec, y Córdoba después de las barrancas, pero que yo sepa no hay carretera. Llegó dinero para el mantenimiento de la carretera Cosautlán-Córdoba cuando esa carretera nunca se había construido.
¿Se dan cuenta ustedes del surrealismo de nuestra política nacional? ¿Qué sucedió en la administración anterior? Alguien estuvo chupando. Y otra sobre esa carretera. A un amigo mío lo nombraron director de hacer esa carretera, un ingeniero, y lo felicité, digo, hasta que no era esa carretera, era otra, un tramo carretero de 5 kilómetros, pero nuestros lugares hace, en esos tiempos, hace de 20, 30 años, eran muy necesarios los caminos, caminos vecinales. Y digo, oye, esa carretera ya llevan mucho tiempo tratando de hacerla, ¿en cuánto tiempo la vas a terminar? Dice, mira, Jorgito, yo creo que me llevo todo el sexenio. Y digo, pero lo decía con gusto, es decir, él tenía un trabajo, obviamente lo que le importaba era que le durara ese trabajo, lo que le importara era que no se terminara la carretera porque se la habían encomendado y quería estar pues aprovechándose de la carretera ese tiempo. Y aparte, les cuento cosas así idiotas, pero que revelan la magnitud del espíritu de corrupción que tenemos. Adelante, Mona Lisa. No, y aparte hacen las carreteras con y las calles con materiales de baja calidad para después estar tapando los hoyos. Ah, no, pues desde luego, para que proveerse de trabajo en el futuro. Les cuento otra anécdota para hablar de nuestra vida política. En mi pueblo, cerca de un terreno de mi papá, de 1 hectárea, me dicen, oye, Jorgito, vamos a cortar unos árboles, los equimites grandotes, porque nos estorban, porque vamos a hacer junto a tu terreno una callecita de cemento para unirlo con la carretera y no sé qué. ¿Te beneficia? Digo, sí, pero no vas a cortar los árboles. Entonces ya fuimos a ver y todo el lugar y todo eso. Le digo, mira, te propongo lo siguiente, te voy a regalar la piedra, porque si hay algo ahí, es piedra, hijo de la fregada. Pues dice, es que tenemos 470 mil pesos que nos sobran de mi administración para hacer esto. Y ya el ingeniero me cobra eso y todo eso, y ya la Junta de Mejoras Materiales ya lo aprobó y vamos a gastarlo. Y llego yo como 3-4 días, le dije a un pariente ingeniero, oye, ¿en cuánto me haces todo? Pero de piedra. De piedra queda con una calidad bien labrada, ya trabajan muy bien la piedra, las banquetas, la bajadita de 50 metros y la subida de 30 metros. Total, le digo, mira, ya te economicé, te la van a hacer en 300 mil pesos. Bueno, en 270, pero por lo que sobre y por lo que haya de gastos, 300. Y te vas a ahorrar 170 mil pesos. Y yo que creí que me iba a felicitar y todo, no la hizo. La hizo gastando más. Pero que iba a quedar de mejor material, hombre, una calzada de piedra bien hecha es algo para la eternidad. No, pues ahí está el cemento horrible, gacho y acuarteado y todo, porque es el criterio de nuestro funcionario. El funcionario público que no tiene como objetivo el pueblo, es lo que sucede en nuestro país. Y eso no hay nadie, como dice la canción, que de una u otra forma le pueda interesar. Ustedes ven todas las aseveraciones que se hacen de los diputados, todas las aseveraciones de la CONAGO, o sea, los gobernadores que dicen que hacen y hacen o no hacen. Las declaraciones presidenciales y las de los secretarios de Estado, casi generalmente, tienen como proyecto el hecho de hacer las cosas bien. Pero a la hora de su realización, nos damos cuenta que lo único que hicieron bien fue la exposición de hechos. Hoy, por ejemplo, nos estaba comentando Miguel Hernández de Astillero, que decía que... Julio, no me acuerdo quién, del Departamento del Distrito Federal, pero no leí quién,
había dicho: hoy daré una gira por Coyoacán. Otro, pues, ni que fuera el rey que se da, el obispo de Bandería venía a dar confirmaciones. Es decir, esto que es tan, es un simple giro majestático de majestad, daré audiencia, tú das audiencia, todo, y da su presencia. Son tonterías, son imbecilidades, pero que de una u otra forma revelan la equivocación profunda del hombre de la política, quien ha confundido, la televisión ha hecho que el hombre de política se le forme un espíritu de superioridad que obviamente no tiene. Por los hechos nos damos cuenta que las deficiencias del hombre de la política son muy grandes y son de repercusiones sociales, porque si fuera un pobre güey el solito no tendría ningún problema. Lo que pasa es que arrastra una cauda de consecuencias inconmensurables. Y si no es lo mismo si yo cometo y digo una babosada que no tiene trascendencia, así hago una declaración siendo gobernador de Veracruz o gobernador de Jalisco. Bueno, pues ahí, el gobernador de Jalisco, pues ahorita están encantados celebrando el Día de la Mentada de Madre, porque así se expresa. O gobernador de Puebla, ya es mucho, ¿no? Pero en fin, no creo resistir cosas tan terribles. Pero es decir, cuando un hombre está en el poder, sus acciones tienen una inminente repercusión. No es lo mismo si la señora Licea Minifalda pasa por ahí enfrente y se pone su minifalda y se da tres vueltas y yo dejo de hacer el programa por voltear a verla, que si está en la cámara de minifalda. No es lo mismo si yo me emborracho, me pongo hasta atrás, me meten al torito, me meten a la cárcel, y me hacen lo que quieran. No es lo mismo si soy el señor ciudadano fulano de tal, el C fulano de tal, así soy el diputado o el senador. No es lo mismo si soy un pillo o un ratero o un albañil que cambia el cemento de la torre, así construyo la estela de luz, que es uno de los de las cumbres más exultantes y más preponderantes de la egolatría. Porque quien hizo la estela de luz la hizo evidentemente pensando en su grandeza. Era el arco de triunfo que iba a representar las glorias excelsas, porque al fin humanos tenemos que trascender y desaparecer. Bueno, que quede el testimonio para estos, y entonces ve para abajo, estos televidentes de aquí abajo, y que se les quede el símbolo fálico, nótese, y la vela iluminada de mi presencia por todo el tiempo. Es impensable. Hay un psicoanalista, en México debe gritarse, hay un psicoanalista en la sala. El gobierno, hay que gritarle desde lo más alto del Popocatépetl, hay que gritar, hay un psicoanalista en el país. Ese grito tiene que ser válido. Tenemos que examinarnos no por nuestros hipotéticos y pinchurrientos y pírricos triunfos, que no son más que triunfos de la televisión, triunfos noticieriles, no son más que rendirle cuentas al locutor. Eso no es un triunfo. Hay que ver lo que evidentemente existe: el hecho de que no haya pobres en México, el hecho de que la educación sea extraordinaria, el hecho de que hayamos concluido con la corrupción sindical,
el hecho de que hay una estricta libertad de expresión y que todos los periodistas, en su sano juicio y sin intereses mercantiles de chayoteo, estén diciendo la verdad de lo que pasa, y evidentemente siendo el punto de equilibrio para que el pueblo esté en conocimiento de los errores y en la indignación de las tropelías, y que los que procuran la justicia lo hagan. Esa es la verdad de un país. Lo demás es noticiero. Sí, parecen burlas, pero estaba leyendo también aquí que en el análisis de la cuenta pública 2011 se devolvieron de impuestos, ya ve, cuando hace uno la declaración, pues sale a favor, pues se devolvieron 284,000 millones. Nomás para ubicar la proporción, se van a dedicar 40,000 millones a la cruzada contra el hambre, y se devolvieron 284,000. Y pues el 63,000 de esos millones, 63,000, se fueron a grandes consorcios, pero el auditor superior de la federación no identifica la razón social de las compañías, o sea, no dice quién, nomás así como si fuera crucigrama informarle a la sociedad, habla de empresas de fabricación y ensamble de tractocamiones. No, sí, dijo de Telmex, ¿no? No, tiendas departamentales y por eso, pero dijo de teléfonos. No, dijo nada más telefonía celular, empresas de producción de aves de corral incubadora, pero no. Bueno, al menos en lo que cuando... Mira, el problema estriba en que lo diga, en que no lo diga, ese no es el problema. El problema es que haya la verdadera intención de castigarlo. Y eso es lo que creo que falte. Así es. Es decir, si se trata de darle al pueblo la información de lo que debería ser, va congruente con la corrupción nacional cuando se le dice, te voy a decir en este informe de gobierno... todas las expectativas de felicidad que tengo en el programa. Pero cuando un gobernante en su campaña, cuando Roy Campos nos restriega en la cara lo que se va a hacer, el mexicano, el televidente, lo toma de una manera ingenua, como si fuera una realidad. Anoche justamente, platicando con nuestro queridísimo amigo Rubén Luengas, yo le daba a entender, me decía, pero ¿qué, no hay un rasgo de esperanza de algo que vaya a funcionar en México? Le dije, porque vaya, me dio a entender, y con justificadísima razón, que mi punto de vista era pesimista. Pero yo le decía, oye, es que dime. O de alguna forma también, yo quisiera saber si las cosas negativas que decimos en este programa están llevadas por mi patología, por mi edad, por mi carácter, por mi enfermedad mental, por el Alzheimer, por el Parkinson, por la necedad. Pero si alguien tiene la posibilidad de decirme, hombre, estás mal, ¿qué no te estás dando cuenta de la extraordinaria cultura que tiene, que están difundiendo el programa de Platanito o Miembros al Aire, por decirlo en alguna parte objetiva? ¿O qué, no te das cuenta de la felicidad extraordinaria que tienen los campesinos ejidatarios de Banderilla del Río Sedeño? Están muy bien, están extraordinariamente, y no te das cuenta la tranquilidad con que la gente anda en Cuernavaca, en Cuautla, en Acapulco, todos paseándose amable y gentilmente por la calle, sin voltear, le dejan el carro a cualquier niño, se saludan entre ellos, en fin. Tus teléfonos lo contestas, le das tu nombre, dices todo, porque sabes que es un amigo. ¿Se puede hablar así? No se puede hablar así. En consecuencia, hay que tomar las partes evidentes de nuestra vida, de nuestra manera de ser, y después hacer el diagnóstico y querer arreglarlo. Yo lo que estoy dudando, con cierto pesimismo de mi parte, es que se hace todo
la televisión ayuda, por ejemplo los exhaustivos reportajes que tuvimos sobre las 15 camionetas de Televisa, los extraordinarios reportajes que ha habido acerca, lo que hay acerca desde hace tiempo de la Estela de Luz, lo de Monex, cantidad de cosas que ha habido, la información que tiene el IFE, la extraordinario rendimiento y personalidad del licenciado Valdés y del licenciado Luna Ramos, y la resultante es nada, las reiteradas ocasiones en las que se habla de la libertad de expresión. Pues todo queda en agua de borrajas. ¿Qué es eso? Pues que no, si usted hace, por ejemplo, hace agua de Jamaica y la hierve, pues la usa una vez y lo que queda se le llama borrajas. Si la vuelve a hervir, pues ya no sale nada, sale agua descolorida que no sirve para nada, ¿no? Yo así veo las noticias, nos enteramos, pero finalmente, debido a ese hartazgo que usted comentaba ayer, deja de interesar y nadie se preocupa por saber qué pasó en realidad, quién lo hizo, cómo fue castigado, y inmediatamente sale otro escándalo, hay que explotarlo hasta que nos hartemos, y en la mente de la gente ya queda harto. Sí, parecería ser lo que me estás diciendo, es que la mente política del ciudadano mexicano es adicta a los tópicos de actualidad. Exacto. Es adicta a la información. El mexicano es un ciudadano adicto a conocer problemas, delitos, crímenes, no a solucionar el problema de la vida nacional. Hay que arreglarlo, pero quiero decir con este dicharacho que ya estamos educados y acostumbrados a irnos manteniendo de noticias, y de ahí que los locutores inclusive digan ya no da para más, es decir, ya todo se informó, como los escombros de la torre de Pemex o del edificio de junto a la torre de Pemex. A los 8 o 10 días todavía los locutores estaban dando la noticia fundamentada en los escombros. Es decir, se alargaba mi punto de interés, pero algo acto y de hecho y en serio, no. Lo del niño verde y su partido ecologista y el foco de corrupción que constituye para México y de vergüenza internacional, ya terminó. A lo que sigue, y la verdad, yo veo como dos tipos de ciudadanos, como ciudadana, ¿no? Los que no están informados porque ni les interesa o están hartos, y los que están informados y estamos indignados y asombrados de que no pasa nada. Se sabe, ahora se saben muchas cosas gracias al internet. Uno puede elegir no estar contemplando lo que nos quieran informar, pero de todas maneras no pasa nada. Entonces, sí, no pasa nada. Por eso ese pesimismo del que usted que le criticaba Luengas, ¿no? Porque pues dónde puede estar el optimismo cuando, si te enteras, si te informas, si haces seguimiento, ves que todo queda en el pasado, y luego ves al auditor de la Federación más bien como historiador diciéndonos qué barbaridades, y los diputados no se paran en ese momento y dicen vamos a arreglarlo y no pasa nada más en México hasta que esto se arregle. Ah, no, ahora están viendo que la ley de telecomunicaciones y todos sus asuntos para salirnos con la misma. ¿Qué me va a convenir y qué le va a convenir a mis cuates que me patrocinan? ¿Quién va a tener beneficios, prebendas? Es desesperante en México, ¿no? Yo creo que esa sensación de, pues a veces de vernos negativos, pues es muy real, porque pues de dónde saca uno el optimismo, ¿no? Ante los hechos reales. Porque ante los hechos que nos quieren hacer creer los políticos, pues sí somos muy negativos, ¿no?
Fíjate que estaba leyendo un artículo francés sobre, no sé si lo copiamos, sobre el hecho de no crecer. Y yo creo que mucho de lo que le llama, porque si tú le preguntas a un hombre de política, ¿es eso? No, ¿verdad? El crecimiento cero y la decadencia es un discurso reaccionario que condena a los hombres a la pobreza. El hecho de crecer en determinada forma, y esto es una tendencia que están escribiendo y que yo debo entender bien, pero ahí ustedes me ayudan y me complementan. Es decir, parecería ser que el hecho de crecer un poco de crecer a lo demagógico, para no llamarle de otra cosa, implica un decrecimiento, un achicamiento de gran parte de la sociedad. Y eso, fíjate que se puede observar muy claro en eso que dijiste el otro día. Es que se le regresaron no sé cuántos millones de pesos a los señores que no dijeron el nombre, pero que son los más ricos de México, y a ellos se les regresó dinero. Regresarles dinero de los impuestos, ellos y a mí no, implica que yo voy a estar siempre jodido y que ellos van a prosperar mucho. Para ellos yo les abro de crecimiento. Dice, estás loco, eres pesimista. Ah, pues claro. Estamos creciendo. La bolsa de valores ha aumentado 4 puntos el día de ayer para acá, y las acciones de Carso han subido tanto, y las acciones de Yusacel, y las acciones de Wolman están en tal calidad. Para ellos estamos en pleno crecimiento. Y al auspiciar, al ayudar, al apapachar, al cuchillear, al acariciar con mano de terciopelo a ese crecimiento, al mismo tiempo, la señora que tiene que pagar huevos, 5 pesos más porque bachoco, porque las arañas, porque lo que quieras. Entonces, el crecimiento de unos hace la desgracia de otros. Pero la economía, y vamos al foro de Davos, y ya llegó Cartens y dijo 3 o 4 obviedades, y con las obviedades de Cartens y los locutores que están en el foro de Davos, el país crece, y estamos en una vorágine y en una mecánica de crecimiento. ¿Es esto cierto? No. En absoluto, no es cierto. No es cierto porque la realidad y lo auténticamente democrático es de las mayorías que están fregadas, porque ahí sí es por cantidades y por votación popular. Por votación popular, eres un hombre feliz. A ver, vota, ¿soy feliz o no soy feliz? Tengo complementadas todas mis necesidades físicas, espirituales. Ya no digo mi cultura, porque no, eso hemos aprendido en México que no es una necesidad, es algo estorboso. Bueno, pero de todas formas, el crecer no significa en absoluto el que un país vaya adelante en el buen sentido de la palabra, utilizando la significación estricta del pensamiento ir hacia adelante. Crecer en el sistema actual político es que los que tengan más, independientemente de que las desgracias se socialicen, se repartan entre la sociedad. Tienen toda la razón. Y si para eso hay que subir la gasolina cada mes, sea, no problema. ¿Se acabó? Si para eso hay que bajar la calidad de todo, se baja la calidad de todo y no tenemos problema. Entonces, el crecimiento a lo güey, me parece que dice, es un mito cuidadosamente cultivado por los economistas liberales de que el crecimiento reduce la desigualdad, que es una falsedad, evidentemente, visto como se los estoy diciendo. El crecimiento no reduce la desigualdad. Este argumento, para referirse al después, es un reclamo intelectual, fraude redistributivo, es fundamental.
Será la desigualdad entre los ricos. Por la eso, que... el crecimiento de unos no es la igualdad de todos. Y el neoliberalismo pregona, se preocupa, tiene como finalidad el crecimiento de unos. Porque yo no tengo nada que ver con Walmart. Carlos apenas me saluda, pero nunca me ha dado trabajo, ni nunca me ha dicho, ¿necesitas lana? Bueno, cuando digo Carlos, ya saben ustedes que me refiero a Carlos Slim, ¿verdad? Porque él me dice Saldaña, eso me da derecho a decirle Carlos. Jorge a veces, sí, me ha dicho Jorge. Entonces, es un mito cuidadosamente cultivado por los economistas liberales de que el crecimiento reduce la desigualdad. Así es que el hecho de que vayan a poner Walmart chino en Cancún no quiere decir que don Pedro y don Güenches de Banderilla vayan a mejorar su estatus. Eso ni madre. Van a llegar a vivir 2.500 familias chinas ahí mismo en el complejo, comerciantes chinos. Sí, pero ya dijo Rocha que nada más el 10 de cada 10 capitalistas, de cada 100, nomás 10 chinos va a haber. Sí, pero pues ¿quiénes son esos chinos? No, capitalistas, pero los que van a vivir allí son, primero van a, los 2.500 comerciantes chinos se vienen a vivir allí, luego se van a traer a sus familias. O sea, pues están hablando de la inversión, porque se criticó mucho los beneficios fiscales que le dio González Canto, el anterior gobernador y actual senador, sí, al convenio de Dragon Mart Cancún. Entonces, pues ya salieron los prestanombres, como se imaginará, y todo, y ahora ya nada más es 10% de capital extranjero. Pero pues ahí van a darle en la torre a la ecología, a la industria nacional, los empresarios de la industria del calzado de Guanajuato, o sea, muchos empresarios, porque no todos son corruptos, pues están muy muy angustiados, porque de por sí hay poco trabajo, puedes emplear a poca gente, hay muchos despidos, pues todavía con competencias tan desleales, y sobre todo el daño que va a hacer ecológicamente. No importa, porque hay para las personas del sistema actual, para los neoliberales y para el sistema actual, para los hombres de progreso y crecimiento, quito la palabra progreso, para los que pregonan el crecimiento, la ecología resulta un estorbo. Claro. Es decir, no he visto generalmente a nadie preocupado por los daños ecológicos, sino por la ganancia que van a tener. Ahí está, por ejemplo, Granjas Carol, ahí en el Valle de Perote, pues tiene que estar en un desierto porque la peste es verdaderamente insoportable. Pero eso es in extremis, ¿me explico? No creas que si pudieran lo tuvieran a tiro de piedra de los centros de Veracruz para embarcar sus productos. Pero la ecología nunca ha sido un óbice, o lo que cual quiero decir, nunca ha sido un obstáculo para el desarrollo de las fábricas. Es decir, cuando que la realidad debería ser que el progreso existiera salvaguardando los derechos de la ecología. A partir de que lo ecológico funcione, bueno, es decir, resultaría idiota, y no soy político para decir nada más tenemos una tierra, nada más vivimos una vez, nada más tenemos un campo, el árbol va a tardar 200 años en tener ese grosor. Cuando a mí me dijo don Jorge, ¿quiere usted que le haga una cabaña? Sí, yo se la hago de encino y tal y tal. Y oye, bueno, ¿qué vas a hacer? No, hombre, con 25 mil pesos de mordida me dejan tirar un bosque de encinos cuyos árboles tienen 200 o 300 años. Digo, pues, ¿cómo le haces? Pues yo voy a la Secretaría de Forestal o a lo como se llame, eso sucedió hace como 15 años, y por 25 mil pesos de mordida puedo tirar un
yo le cierro la madera, la secamos 3 meses, le ponemos calor y en 6 meses tienes una cabaña de encino en su tierra preciosa, hijo de... No. Y 25,000 pesos iba a tirar un bosque, no fue conmigo, quizá con otro. Para ellos es progreso, pero está funcionando en detrimento de nuestra tierra. Eso no hay quien lo vea. Eso no les importa. Es que es el bienestar de las comunidades que viven. Cuando los recursos naturales se cuidan, se administran bien, hay bonanza en las gentes. Pero pues así todo queda depauperado y un país teleidiotizado con la televicracia, con el cerebro desconectado, pobre. Asustado porque la violencia no para, y además desesperanzado, pues muy manejable, ¿no, señor Saldaña? Cuando quieras comprar el voto, pues por 300 pesitos ya sientes que cayó del cielo. Sí, no, es que volvemos a lo mismo. Habiendo corrupción, es imposible tener un país que no dé vergüenza. Así es. De hecho da vergüenza, pero la misma corrupción te da los elementos para que, distraído y valorando otras cosas, si tú le das valor a otra cosa, bueno, pues no te importa el hecho de tener los valores tradicionales de un ser humano. Muy bien, hoy ya por ahí nos están diciendo cosas. Hola, sí. Amigo, buenos días, Adelita, y que viva la transparencia, dice aquí. A ver, dime por ahí si te han escrito y dicho algo. No van a hacer, hagan caso omiso de que es el día de la lengua materna. Sí, yo creo unas palabras. El Día Internacional de la Lengua Materna, que hoy se celebra, es un día que se acordó en la UNESCO. Y pues ahora se dedica, el lema es el libro eje de la educación en lengua materna. Es pues un día que se ha observado durante cada año desde 2000 para promover la diversidad lingüística y cultural, y habla de que las lenguas son los instrumentos más poderosos para la preservación y el desarrollo de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible. Por eso yo pienso que su programa, señor Saldaña, hablando ya también de lo que decíamos hace ratito, de esa desesperanza que a veces parecemos comunicar, no, primero hay que estar enterados, y de ahí, como todo ser humano sano mentalmente, buscas organizarte y generar un cambio, no quedarte nada más en la pura tristeza, en la depresión. Por eso pues apaga la tele, para que se te prenda el cerebro y las ganas de lograr un cambio. Sí, pero en este país donde verdaderamente el ciudadano está nulificado culturalmente y en cualquier acción, el país está nulificado. Yo tengo muchas cosas que decirle a un político, y nosotros hemos hecho aquí la prueba, y bueno, entonces el único camino es hacer una huelga de hambre, tomar una pancarta o ir a romper vidrios en la Avenida Juárez, y no estoy en ninguna de esas posibilidades. Pero el hecho de que un funcionario público que te dice te voy a devolver la llamada, no sé qué quieras, o una secretaria imbécil que me pide que trate yo el asunto con ella para pasar su filtro y ver si acaso puede platicar con su patrón, el cual va a estar en junta, y no me pudo intercomunicar. El sistema está hecho para incomunicar a los ciudadanos. ¿De qué sirve que yo pueda, en vez de ser pesimista, tener muchas esperanzas? Mis esperanzas es porque tengo la posibilidad de que mis deseos y mis razonamientos o mis quejas se conviertan en bienes para mí o para la sociedad. Pero con el que tiene el poder me bloquea, está blindado. Y una vez que le planteo un problema, lo pospone, porque en México el arte de gobernar está supeditado al arte de posponer. Así es. La situación, es decir, yo por eso le dije muy amablemente a Rubén, oye Rubén,
sí podemos tener un canto, un rasgo, un grito de esperanza. Oye, pero si tú me dices tienes esperanza, yo digo, oye, aquí hay un muro, tiene 12 metros y yo cojeo de la pierna izquierda y no termina el muro, para allá y para acá es igual. Y si yo digo, pero tengo la esperanza y una esperanza muy fuerte en tener la posibilidad de pasar el muro, no, la lógica indica que no. Sí, no es que yo no quiera que haya esperanza, no, es que yo quiero que se conozcan los motivos por los cuales no tenemos en realidad motivos de expectativa, de esperar. El señor que me dice hace 3 meses, yo digamos que me lo encuentre, oye, quedaste en que me ibas a regresar tu llamada, ay sí, perdóname, es que he tenido tanto problema, oye, es que te iba a platicar sobre, por ejemplo, es que no debes llamarte el ticket manager, no, el manager, el city manager. Bueno, ¿a quién le cuento? O sea, nadie. Hoy te voy a hablarle a Mancera. ¿Ustedes creen que puedo hablar con alguien de ahí? ¿Ustedes creen que a la muchacha que va a responder le importa? ¿Le vale lo del día de hoy? ¿Le vale lengua materna? No es pues su sí. Problema. Su problema está en ver cómo queda bien con su patrón, en ver la declaración, en ver el noticiero y el ver cómo va a engrandecer a su patrón. Pues por eso yo los invito a ser realistas, a tener una conciencia real de México y después actuar en consecuencia. Exacto. Mucho gusto, mi querida Mona Lisa. Nos escuchamos mañana, señor Saldaña. Muchas gracias. Que pasen muy buen día. Gracias a todo el auditorio. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? ¶¶